Seguimos por el canal 5 días. Estamos en esta mañana con una entrevista en Piso y hoy queremos hablar sobre el tema de criptomonedas. Es un tema que ya lo hemos desarrollado en varias oportunidades y ahora queremos aprovechar porque se hizo un lanzamiento el día de ayer de una nueva plataforma en intercambio de criptomonedas en un evento donde tuvo muy buena participación. De hecho, también mucho destaque en los medios de comunicación hemos visto en la última semana. Y está con nosotros Maximiliano Hinz, él es director de operaciones de Binance, ¿se pronuncia así? Exactamente. Así está. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? ¿Cómo y gracias por estar con nosotros hoy en 5 días. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá. Bueno, criptomonedas. Se escucha mucho hablar, la gente pregunta, pero todavía hay poco conocimiento sobre cómo funcionan las criptomonedas. Y quería que nos expliques un poco dentro de este marco de ir conociendo lo que es esta nueva forma o esta nueva manera de hacer transacciones con dinero electrónico. ¿Qué es lo que hace específicamente la empresa Binance? Bien, primero las criptomonedas, empezamos a contar un poco qué son. Son una nueva forma de transmitir dinero, guardar dinero y generar dinero en definitiva, ¿no? También Binance lo que brinda es la forma de acceso. Hace 4 años que se fundó nuestra compañía y nuestro fundador lo que pensaba en su momento era cómo hacemos que sea más sencillo para el usuario poder entrar a este mundo, porque lo que existen son barreras de acceso muy complicadas, eran barreras muy complicadas. Entonces lo que buscamos nosotros es llevar la libertad del dinero, porque las criptomonedas, uno es dueño de su propio dinero, porque no hay un banco que te diga dónde puedes mandar vos tu plata o no, sino que vos, como las criptomonedas son tuyas, vos las mandas donde querés. Binance lo que hace es te da la forma de entrar fácilmente y después las alternativas de poder pagar, poder invertir tus criptomonedas, poder usarlas de distintas maneras, ¿no? Ya. Y tienen 4 años, ¿dónde comenzaron a operar? Tenemos 4 años en el mercado, hoy en día somos el exchange más grande en volumen, aproximadamente el 50% del volumen del mercado mundial se opera dentro de Binance, con lo cual somos el más grande en ese sentido y en cantidad de usuarios somos de los más grandes. ¿Pero es una empresa latinoamericana? No, es una empresa global, nuestro fundador es de nacionalidad china, pero la empresa se fue fundando en distintas partes del mundo al mismo tiempo, mientras nuestro fundador iba viajando por el mundo e iba conociendo partes de proyectos. Okay. Entonces, somos una empresa global hoy en día. ¿Y Binance qué es lo que hace? Supongamos que yo tenga en ahorros en una cooperativa o en un banco una X cantidad de plata, ¿verdad? Voy a poner un número, 10 millones de guaraníes. Si quiero convertirlos a criptomonedas, ¿Binance me ayuda a que yo pueda transformar eso en criptomonedas si quiero invertir en esa forma de dinero? Exactamente. Uno con Binance puede, primeramente, convertir sus guaraníes a criptomonedas, ya sea a Bitcoin, a Ethereum, que es otra criptomoneda bastante conocida, o a criptomonedas estables al dólar, que se llaman USDT o BUSD, que esas tienen una paridad 1-1 con el dólar. Una vez que uno está posicionado en criptomonedas, uno puede elegir si invertirla en proyectos de alto rendimiento o de rendimiento más bajo, pero muchísimo más seguros. Por ejemplo, uno podría hacer una especie de plazo fijo en dólares que genera un rendimiento del 5% anual, 7% anual, dependiendo del proyecto en el que uno elija invertir. Entonces, tenemos rendimientos superiores a los sistemas tradicionales con barreras de acceso mucho más bajas, porque cuando uno está hablando de inversiones en un sistema tradicional, generalmente uno tiene que invertir mínimamente 10 mil dólares por ahí. En cambio, en Binance, el mínimo de inversión son 5 dólares. Okay. Y el mínimo de compra son 15. Entonces uno podría comprar 15 dólares y diversificar en 3 proyectos distintos, que en un banco es imposible realizar una inversión tan pequeña. Ahora, ¿qué requisito necesito yo para entrar? O sea, supongamos que yo tenga, seguir con ese ejemplo, son 10 millones de guaraníes, sería más o menos cerca de 2 mil dólares. Uh-huh. Quiero entrar quiero iniciarme con eso, ¿verdad? Bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿O dónde tengo que ir? ¿O cómo inicio a una persona que nunca, que siempre le llamó la atención, pero nunca se puso a invertir en criptomonedas? Bien. Es muy sencilla la forma de invertir. Uno tiene que crearse una cuenta con un mail y un número de celular, ya es suficiente. ¿En la plataforma? En la plataforma. Ok. En Binance.com. Uno entra a Binance.com o se baja la aplicación en el celular, las dos son iguales de seguras. Se crea una cuenta. Crearse una cuenta no tiene ningún costo, ni de apertura ni de mantenimiento. O sea, uno no paga absolutamente nada por tener una cuenta en Binance. Una vez que uno se creó la cuenta, ahí puede elegir comprar, ya sea con tarjeta de crédito, de manera local,
a través del P2P, que es un mercado de compra y venta de, entre personas. O sea, yo, por ejemplo, puedo venderte a vos a través de la página de Binance, y Binance está garantizando que la operación se lleve a cabo de manera exitosa. Si, no, si pasa algo, Binance intercede y es un mediador que te da a vos las criptomonedas en caso de que yo no decida, no quiera liberarlas. Y después la tercera opción es con una transferencia internacional. Esas son las tres opciones que tenemos hoy funcionando desde Paraguay. La idea es ir agregando más posibilidades. Y una vez que uno compró las criptomonedas, ya está, ya puede empezar a invertir de la manera que quiera. Ahora, ¿cómo, supongamos, yo invierto esas criptomonedas, ¿verdad? ¿En qué momento es que eso comienza a generarme a mi rentabilidad? Si yo no hago nada, o sea, compré X cantidad de criptomonedas, ¿cómo eso comienza a generarme retornos y yo veo los retornos de eso? Instantáneamente, cuando uno ya pasa de tener guaraníes o dólares a tener una criptomoneda volátil como puede ser Bitcoin, automáticamente el precio de Bitcoin sube y uno ya empieza a tener un rendimiento positivo. El tema es que uno tiene que decidir cuándo cerrar la posición. Uno muchas veces escucha malas experiencias con criptomonedas porque hay gente que no sabe bien cuándo entrar, o cuando baja el precio decide vender anticipadamente, y ahí es cuando se producen estas pérdidas. Pero es lo mismo que invertir en una acción. Uno cuando compra una acción, puede ser por ejemplo de Apple, no siempre la acción de Apple sube. Hay veces que la acción baja, y si uno la vende cuando baja, es lógico que va a perder dinero, pero claro, no es culpa del mercado bursátil, sino que es el manejo diario y normal de este tipo de activos. O sea, lo que yo tengo que hacer es mantenerme hasta que vea que haya una expectativa de que va a volver a crecer. ¿Qué es lo que realmente pasó? Porque creo que llegaron más o menos hasta cerca de $60,000, luego bajó a 40, y ahora está nuevamente volviendo a subir. O sea, uno lo que tiene que hacer es tratar de ir mirando un poco la información que se va a través de cualquier medio de comunicación, y en base a eso saber si vendo o no vendo, o me mantengo. Exacto. Es ese ejercicio el que hay que hacer. Y también tener un panorama de inversión. Cuando uno genera una buena estrategia de inversión, es más difícil perder dinero. Pero en general, en cualquier tipo de inversiones que uno haga, si uno tiene un panorama y una estrategia, uno sabe cómo tiene cierta proyección. Eso es una regla general. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy hace, no sé, 3 meses, y a los 3 meses, por una cuestión X, necesito una parte o necesito recuperar todo mi dinero? Binance, ¿cómo hace para volver a convertir eso que está en criptomonedas, convertirlo en dólares o en guaraníes? Bien, por ejemplo, imagínate que vos tenías $2,000, invertiste cuando Bitcoin estaba en 9,000, o 10,000, ahora está en 60,000, esos $2,000 pasaron a ser de repente 12,000, y decís, yo necesito recuperar 5,000. Vos vendés una fracción de tus bitcoins, los convertís a USDT o a BUSD, que son dos monedas estables al dólar, y una vez que estás parado en USDT, puedes venderlo a través de Binance P2P, que una persona te los va a comprar, porque hay demanda constante de criptomonedas. Entonces vos los vendés al más o menos 6.800 guaraníes por USDT, están pagando alrededor de eso, y eso se te acredita en tu cuenta bancaria. Después tenés la otra opción, que es algunas tarjetas de crédito te permiten cargar ese saldo en tu tarjeta de crédito, o sea, vos tendrías a favor los guaraníes en tu tarjeta de crédito. El equivalente. Exactamente. Okay. Y la otra opción es una transferencia internacional que te entraría desde nuestra cuenta, te entraría a tu cuenta en dólares acá en Paraguay, si lo tenés habilitado. Eso ya depende de cómo tenga cada uno sus cuentas bancarias. O sea, ¿y los bancos también permiten ese tipo de operaciones sin problemas? Sí, porque, a ver, uno presenta que la licitud de fondos y el origen de los fondos y no hay ningún problema. Binance, a diferencia de muchos exchanges pequeños, le pide documentos a todas las personas y solo tomamos fondos de orígenes lícitos. Somos uno de los exchanges con un compliance más grande, más importante de todos. No, tenemos un compliance similar al de un banco, por así decirlo. No se puede operar en Binance con dinero que no esté declarado. Acá, por ejemplo, en Paraguay, si yo quiero hacer una transferencia, la nueva legislación me obliga que a partir de $1,000 yo tengo que comenzar. O sea, antes de $1,000, ponele que puedo hacer todavía con cierta libertad, pero a partir de $1,000 ya tengo que comenzar a completar ciertas declaraciones o cumplir ciertos requisitos. Desde $10,000 sí ya es una operación mucho más importante, ahí sí ya hay unos requisitos un poco más estrictos. En el caso de Binance, yo puedo mover ese dinero y se mueve bajo esos mismos parámetros, o sí, tienen otros parámetros distintos. No, nosotros para cumplir con las regulaciones internacionales de lavado de activos, tenemos los mismos requisitos que tienen todos los países,
ya que eso está establecido por la GAFI y nosotros cumplimos con todas las normas GAFI antilavado de activos. Te quiero mostrar resultados de una encuesta. Estamos ahora en vivo pasando, o sea, haciendo una pregunta en Twitter a través de nuestra cuenta oficial, ¿verdad? Y esto es lo que estamos preguntándole a la gente. Sondeo 5 días TV, invertir en criptomonedas, ¿es confiable? Le preguntamos a la gente, ¿verdad? Sí, nos dice un 29%, no, nos dice un 47%, sí, pero en montos pequeños, nos dice un 15%, y es muy confiable, nos dice el 27%. Si yo sumo el sí con el es muy confiable, que más o menos están en la misma línea. Estoy más o menos cerca del no, o sea, estoy ahí a un 35%, cerca de 40%. Es decir, todavía como es un producto muy nuevo, existe todavía muchas dudas, ¿verdad? Sobre todo lo que hace rato comentaste, Maximiliano, de gente que en algún momento, movido un poco por la emoción de que veían que las criptomonedas iban subiendo, subiendo hasta llegar a un pico muy alto, ¿verdad? Se metieron y después ese susto que se provocó más o menos a mediados de año, cuando hubo un desplome, les hizo a muchos salir y tener generó como cierto temor. Entonces, para explicarnos más cuán confiable o no es, o cuánto riesgo sobre todo uno asume al invertir en este tipo de dinero electrónico. Bien, respecto a lo que es confiabilidad, yo creo que es sumamente confiable porque hoy Bitcoin es la tecnología más segura del mundo en el sentido de que es inhackeable, porque para lo que tiene Bitcoin es descentralización. Es decir, cada emisor de Bitcoin que existe en el mundo es una copia del libro contable. Si uno quisiera generar bitcoins falsos, debería atacar al menos a la mitad más uno de todos los generadores de bitcoins que existen. Que hoy en día son miles y miles de computadoras y miles de servidores con seguridad súper alta, pero por más que uno pudiera atacar uno debería atacar a todos al mismo tiempo para generar este cambio. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, Bitcoin es la tecnología más segura que existe. Hoy supera la tecnología de seguridad de cualquier banco, de cualquier empresa de ciberseguridad, porque la descentralización le brinda eso. Entonces, en ese sentido, es muy, muy seguro. Después, el tema de la volatilidad, Bitcoin es verdad que es una moneda muy volátil, eso no lo negamos, es una moneda que tiene menos de 10 años de vida real, la realidad es que hace 5 años, si nos ponemos a pensar, tiene un volumen medianamente activo, recién el último año empezaron a entrar inversores institucionales, con lo que tiene sentido que el precio suba, pero tenga ciertas fluctuaciones todavía. Por eso no es loco ver que pase de 60.000 a 40.000 y seguramente vuelva a pasar y pase de 100.000 a 60.000 el año que viene. Y no nos tenemos que sorprender por esto. Por eso hay que invertir de manera sensata y no es jugar un all-in. Esto no es un casino, entonces uno tiene que tener una estrategia de inversión. Y después, para la gente que no quiere meterse con una volatilidad tan grande, hay alternativas de menor volatilidad, como son estas criptomonedas estables atadas al dólar por ahí, al oro, al euro, al real. Entonces, si uno dice, yo quiero diversificar mi portfolio y tener una parte en USDT, que es esta criptomoneda atada al dólar, y la pongo en un plazo fijo a un año que me genera un 10% de interés, muy tranquilo. Entonces, como si fuera una inversión a ¿cómo que le decían? A plazo fijo, digamos. Sí, exactamente, es un plazo fijo y uno puede llevarse un 10% de interés por dejar las criptomonedas ahí, no hacer nada, y a fin de año... Pero en ese caso, cuando es plazo fijo, ¿qué hay, una especie de contrato? ¿Cómo se hace para saber que, bueno, hoy es el vencimiento y me tienen que...? Es un contrato automático, lo que se realizan son contratos inteligentes, donde uno aporta liquidez, o sea, uno aporta sus criptomonedas, y automáticamente el contrato, al finalizar la fecha, automáticamente uno recibe lo que depositó más el interés. Eso es 100% automatizado y no hay una persona detrás, sino que está programado para que eso se ejecute de forma autónoma. Ok. Ahora, una de las preguntas que siempre, yo he visto en muchas entrevistas, de hecho acá también lo hemos debatido bastante, el Bitcoin, las criptomonedas en sí no tienen un banco central que respalde atrás, sino su respaldo está en los propios... En el propio mercado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese es un cambio demasiado grande que todavía cuesta acostumbrarse, el hecho de que no haya alguien en quien yo pueda golpearle la puerta y decirle, che, mira, acá pasó esto, fluctuó, perdí plata o lo que sea. Es todavía un cambio de cultura muy grande que hay que seguir haciendo para acostumbrarse a este nuevo sistema de inversión.
Sin duda es un cambio de paradigma al que nos vamos a tener que acostumbrar, pero es por dónde viene la movida económica para mí. A ver, cuando uno habla de una moneda, que una moneda está resguardada por un banco central y Bitcoin no, en realidad, y yo le confío algo más, algo que está resguardado por el mercado, porque el mercado me dice, yo por cada Bitcoin hoy te pago 59 mil dólares. Si yo agarro un Bitcoin y lo pongo arriba de la mesa, me van a dar 59 mil dólares. Pero si yo me fijo en la cotización de, no sé, una moneda de un país X que dice que contra el dólar vale tanto, y yo la pongo arriba de la mesa y por ahí nadie me la compra a ese precio porque en realidad el valor está resguardado de manera medio random, sin muchas contraprestaciones atrás. Entonces el valor de la moneda está fijado por el Banco Central de un país, pero el mercado no acepta que la moneda valga eso. Por ejemplo, en Argentina nos pasa que existen dos cotizaciones del dólar. Claro, el blue y ¿Por qué? Porque el el mercado diesel. dice el dólar vale 180 pesos y el mercado bancario dice el dólar vale 100 pesos. Entonces tenés una diferencia de 80% respecto de los dos valores. En cambio, cuando solo tenés la cotización de libre mercado, tenés muchísima más dinámica económica y permite que el dinero fluya mucho más rápido. Una pregunta que me hicieron y quiero trasladarte también, Maximiliano, es para las grandes operaciones de comercio internacional, ¿en algún momento creen que el Bitcoin va a poder ser algo que me permita, no sé, exportar carne o exportar soja o exportar donde se mueven valores realmente muy millonarios? Paraguay, por ejemplo, y Argentina también, ¿verdad? Somos países extremadamente exportadores de materias primas. ¿Crees que en algún momento se va a llegar a un nivel de confiabilidad y a una fluctuación que ya no sea tan fuerte como la de ahora que permita que por lo menos parte del comercio internacional grande, donde se mueven divisas muy a volúmenes muy altos, puedan hacerse también a través de las monedas electrónicas? Sin duda, yo creo que sí, creo que falta un poco de información, obviamente, todavía para que las grandes empresas lo empiecen a utilizar, pero si uno lo piensa desde el punto de vista bancario tradicional, cuando uno hace un SWIFT puede tardar 72 horas, tiene un costo relativamente alto y uno en definitiva el dinero lo tiene, está dentro de un sistema bancario que uno no es dueño. En cambio, si yo hago una operación del tamaño que sea, no importa si son 10 dólares o 100 mil millones de dólares, la transferencia es instantánea, o sea, demora un minuto como mucho. Y no siempre estamos atados a la volatilidad de las criptomonedas, porque uno puede usar estas criptomonedas estables como USDT, y yo puedo transferir de mi cuenta a la cuenta de otra persona de manera instantánea el monto que tenga ganas de transferir. No hay ningún tipo de problema. Obviamente para esto falta que haya un marco regulatorio donde uno pueda convertir sus criptomonedas a moneda local para después pagar los servicios que tiene que pagar, pero hoy se podría hacer, por ejemplo, con El Salvador. Uno tranquilamente desde El Salvador, que ya tiene Bitcoin como moneda de curso legal, puede hacer una exportación a El Salvador y que El Salvador te pague con Bitcoin, o uno realizar una exportación desde El Salvador y recibir Bitcoins a cambio. Hablaste del tema, un tema que me parece sumamente importante, Maximiliano, el tema de la regulación. Nosotros, el Banco Central, el año antepasado había lanzado una alerta, o sea, digamos, al mercado, diciendo, el operar en Bitcoin, invertir en Bitcoin no es ilegal, o sea, pero tampoco es reconocido por nuestro Banco Central, ¿verdad? Con lo cual, el Banco Central de Paraguay lo que dijo es, ustedes pueden entrar a hacer estas operaciones, pero sepan que hay un riesgo por la volatilidad, ¿verdad? Y que no, es más o menos lo que quiso decir, no me vengan a golpear la puerta a mí porque yo no le voy a resolver, ¿verdad? ¿Cómo está la cuestión de la regulación para casos donde, no sé, uno recibió la plata o la transacción no llegó o no sé, hice esta operación y realmente no recibí el dinero que me habían prometido? No sé, ¿hay algo que está de protección en ese sentido en materia regulatoria en el tema de Bitcoin? Bien, de materia regulatoria todavía no hay una regulación mundial. Yo creo que es inminente que en algunos meses o años, porque uno está con Bitcoin es muy dinámico, entonces como que uno quiere que pase todo ya, pero yo creo que en materia de años va a existir cierto tipo de regulación. Hoy en día hay formas de cubrirse que nosotros denominamos la autorregulación, ¿no? Entonces uno podría hacer un contrato inteligente que, por ejemplo, cuando se embarque la carga y se oficialice tal documento, automáticamente el contrato le envía a la otra persona, a la contraparte, le envía 1 millón de USDT, si estamos haciendo una exportación de 1 millón de dólares, por ejemplo. Entonces, de esta forma, uno puede mitigar riesgos. Lo que permiten las criptomonedas es esto, ¿no? Que uno puede, es dinero que es programable, entonces uno puede
realizar cosas que con el dinero tradicional no se pueden hacer, o tiene que contratar a gentes que cobran mucho dinero, porque si uno tiene que hacer esto a través de una carta de crédito, por ejemplo, la carta de crédito tiene un valor y el valor de esta no es menor, no es despreciable, sobre todo mientras son montos grandes. Entonces, si bien no hay una regulación, hay herramientas que nos ayudan a mitigar el riesgo y a que la operación sea muy limpia para todos. Ahora, esos contratos, si alguien de las partes no cumple el contrato, ¿cómo se hace para accionar o para exigir, digamos, mira, yo me prometiste que tal desembolso lo ibas a hacer y no se... Para generar el contrato, uno tiene que ya acreditar el dinero en el contrato. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos un contrato que yo te vendo mi auto. Okay. Y es cuando... Ponemos que cuando Bitcoin suba a 60 mil dólares, yo te vendo mi auto. Entonces, para eso vos ponés 10 mil dólares, que serían 10 mil USDT, que sea el valor del auto, por ejemplo, y ponemos una programación que automáticamente se pasen esas cosas. Después, obviamente, la parte física tengo que ir yo y transferirte los documentos. Pero si no firmamos los dos que se transfieren los documentos, el contrato no me libera a mí los 10 mil dólares. Y si el precio de Bitcoin nunca llega a 60 mil, tampoco libera los 10 mil dólares. O sea, recién se libera una vez que se terminó de hacer... O sea, terminé yo de entregar el auto con los documentos. Exactamente. Y en simultáneo yo recibo la plata. Exactamente. O sea, yo te doy el auto y yo recibo la plata. Se hace todo con firmas automáticas, o se busca una forma que sea, cuando la titularía en la página del registro de propiedad figura nombre de la otra persona, automáticamente el contrato levanta la información y ya se dispara automáticamente la transacción económica. Ese tipo de operaciones, por ejemplo, si lo lleváramos acá en Asunción, ¿tendría que estar presente un escribano o no? No es necesario, o sea, la tecnología no lo requiere. Después, desde el punto de vista legal, tendríamos que analizarlo con un abogado para ver qué tan posible si es. Yo estoy transfiriendo mi vehículo, o sea, obviamente eso para que después puedas usar y hacer toda la documentación. Claro, ahí habría que hacer la transferencia ahí sí hay una con cuestión... un escribano. Ahí, a ver, lo que es la parte tradicional del mercado no la podemos eso cambiar. No cambia. Todavía eso no se puede cambiar, pero por lo menos la parte pero económica... Pero la parte privada entre nosotros... Exactamente, lo podemos automatizar y lo podemos securitizar, okay. Y podemos generar una operación confiable para ambas partes. Finalmente, Binance tiene una presencia virtual en Paraguay, ¿o va a tener una presencia física también? ¿O sea, una oficina acá en Asunción o algo así? No tenemos oficinas en ningún país del mundo, o sea, somos una empresa global descentralizada, con lo cual... Todavía no tenemos planes de tener una oficina, un punto Binance, pero la idea es generar eventos como el que se generó ayer y seguir generando comunidad. Entonces, la idea es que nuestros seguidores locales puedan asistir, puedan realizarnos preguntas, puedan juntarse y hacer networking, porque siempre creemos que este tipo de eventos salen cosas que ayudan a crecer la comunidad. Y nuestra idea no es crecer como empresa solamente, sino que es que crezca el ecosistema cripto en el país. Okay. Porque siempre creemos que lo que hay que hacer es que la torta sea más grande y no nosotros tener más parte de la Binance torta. Y hay todos estos contratos y toda esta... En la página hay la versión en español. Sí, Binance, para que la gente se guíe. Binance tiene una página completamente traducida en español y dentro de nuestra página tenemos la sección de Binance Academy, que es academy.binance.com, donde uno ahí puede aprender absolutamente todo lo relacionado a criptomonedas. Antes de hacer cualquier operación. Antes de hacer cualquier operación, yo les recomiendo que entren ahí, que lo lean, está todo traducido al castellano, está todo súper claro. Y está escrito de una manera 100% objetiva, no buscamos vender Binance en esa página, sino que buscamos que la gente se sienta seguro operando en criptomonedas. Okay. Y si se sienten seguros operando en Binance, es mejor todavía, pero nuestra meta es que la gente opere en el mundo cripto. Y después nuestro producto, la verdad que es tan bueno que es difícil que no quieran usarlo. Pero bueno, lo que sirve principalmente es que operen en cripto. Bueno, y entonces para que la gente que está siguiendo quiere conocer un poco más, ingresa a la página. academy.binance.com. Ok, perfecto, ahí está la invitación. Maximiliano, gracias por visitarnos aquí en el canal 510, somos un canal financiero, económico, así que supongo que nuestra audiencia está muy atenta a este tipo de oportunidades de negocios y bueno... entrarán a investigar un poco cómo es y seguramente después ya van a estar ahí viendo las opciones de inversión. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Maximiliano Hims, director de operaciones de Binance, entonces visitándonos hoy, la visita por Paraguay, se queda hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. El próximo viernes va a estar por Asunción, seguramente muchas charlas que lo van a estar viendo en los medios de comunicación y en eventos como lo que tuvieron el día de ayer. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, venimos ya con nuestro monitor.